Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Una mujer identificada como Edna Tres Palacios fue asesinada la mañana de este jueves en el barrio 5 de enero de Valledupar. La mujer fue abordada por un sujeto en motocicleta que le disparó y luego huyó de la zona. En ese momento estamos revisando lo que es material fotográfico, fílmico, que se puede recolectar en el punto, asimismo con las versiones de posibles testigos que presenciaron los hechos acaecidos. Aquí en la avenida Pastrana con calle 28, recientemente el tránsito colocó unos hitos y unas placas que reduce el doble carril a uno. La comunidad se pregunta qué tan eficientes son y en qué momento se socializó esto. Que hay accidente, hubieran puesto un semáforo. No esa porquería que eso ahorita eso se derrite con el calor. Eso simplemente igualito lo que hizo Freddy Socarrá cuando hizo la ciclovía esa. Eso es un robo. Ayer vi como un muchacho se jodió la pierna allá en la esquina aquella, por el hecho de que, o sea, no, yo no entiendo con qué idea, con qué intenciones lo hicieron. Esto que hicieron aquí es un robo porque esto no es necesario. Todo estuvo bien. Ahora si le ponen los reductores son mejores todavía. Este viernes 21 de mayo se vence el plazo para que los estudiantes del CESAR, que cursan programas de formación normalista, técnica, tecnológica y pregrado, puedan postular sus prácticas en el programa Estado Joven, que te permite realizar las prácticas laborales con entidades del Estado. Por traidor, reza el mensaje que dejaron las autodefensas gaitanistas de Colombia en el pecho de un hombre que fue asesinado en el sector de Piedras Azules, vía férrea, en el municipio de Bosconia, Cesar. La víctima quedó en la mitad de la carretera y hasta el momento se desconoce su identidad. En el mismo mensaje, las autodefensas dejaron una advertencia al combo de Díaz Mosquera. Un sargento retirado del Ejército Nacional fue herido a bala en hecho ocurrido en el barrio Simón Bolívar en Valledupar. La víctima de este suceso responde al nombre de Javier Guerra, oriundo de San Diego Cesar, de 48 años, el cual se encontraba sentado al frente de un taller, cuando de repente llegaron dos sujetos en una motocicleta. Uno de ellos se bajó y le apuntó, dejándolo herido. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Una mujer identificada como Edna Tres Palacios fue asesinada la mañana de este jueves en el barrio 5 de enero de Valledupar. La mujer fue abordada por un sujeto en motocicleta que le disparó y luego huyó de la zona. En Valledupar, sicarios motorizados asesinan estudiante universitaria. Hombres que se movilizaban en motocicleta asesinaron este jueves en horas de la mañana a una estudiante de octavo semestre de contaduría de la Universidad Popular del Cesar. Se trata de Ena Tres Palacio Moreno, quien fue sorprendida en el interior de su vivienda ubicada en la calle 8 bis con carrera 28 del barrio 5 de enero de Valledupar por sicarios que, luego de llamarla por su nombre, el parrillero de la motocicleta le dispara dejándola gravemente herida, por lo que fue trasladada de urgencias a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales. Se pudo conocer que al parecer la víctima había recibido amenazas, pero supuestamente nunca instauró la denuncia correspondiente para que las autoridades realizaran las investigaciones. El cuerpo fue inspeccionado por miembros del CTI, quienes lo trasladaron a las instalaciones de medicina legal de Valledupar para la respectiva necropsia de rigor. Cabe recordar que en lo corrido del presente año han sido asesinadas 34 personas, entre ellas tres mujeres. En horas de la mañana, a la unidad médica de La Nevada, ingresa un cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 26 años. Inmediatamente es informado a la Policía Nacional, donde el modelo de vigilancia llega hasta este punto, donde les he informado que del barrio del 5 de enero había sido trasladado esta persona sin vida. Inmediatamente nos trasladamos al punto y empezamos las labores investigativas con nuestra Fiscalía General de la Nación, con el Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía SIJIN para poder esclarecer los hechos. En ese momento estamos revisando lo que es material fotográfico, fílmico, que se puede recolectar en el punto, asimismo con las versiones de posibles testigos que presenciaron los hechos acaecidos. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal
diagonal 18D, 2050. Los Caciques. Aquí en la avenida Pastrana con calle 28, recientemente el tránsito colocó unos hitos y unas placas que reduce el doble carril a uno. La comunidad se pregunta qué tan eficientes son y en qué momento se socializó esto. La necesidad que hay del pueblo, de hambre. Si hay accidente hubieran puesto un semáforo. No esa porquería que eso ahorita eso se derrite con el calor. Eso simplemente igualito lo que hizo Freddy Socarrá cuando hizo la ciclovía esa. ¡Eso es un robo! Mi hermano, te cuento que ha sido algo inesperado en el sentido porque nadie se esperaba esto. Yo como taxista he visto muchas complicaciones a diario aquí, accidentes y muchas cosas. Ayer vi como un muchacho se jodió la pierna allá en la esquina aquella por el hecho de que, o sea, yo no entiendo con qué idea, con qué intenciones lo hicieron. No entiendo. O sea, ¿usted está de acuerdo o no con que hayan puesto eso aquí? Yo plenamente no estoy de acuerdo porque uno ya viene con una rutina aquí diariamente cuando viene y se encuentra con esta sorpresa. Esperábamos otra cosa, mucho menos esto. ¿Aquí por qué no hicieron el deber y pusieron unos semáforos para que no haya ese accidental ni ese desorden que hay aquí? Aquí ahora se están poniendo unos, no sé si son policías, no sé qué es lo que es, se esconden para tomarle fotomulta a los carros cuando van pasando. Fotomulta, porque no se sabe uno ni quién es, porque están de civil. Si son policías o son trabajadores, no se sabe. Esto que hicieron aquí es un robo porque esto no es necesario. Un semáforo es lo que hace falta aquí. No, estuvo muy bien. Todo estuvo bien. Ahora, si le ponen, los reductores son mejores todavía. Antes porque, de colocar esto, había mucha accidentalidad. Sí, señor, bastante. Entonces, ahora hay menos. Pero poniendo los reductores, pues, hay menos posibilidad de que los carros proparen más. Okay. ¿Y usted qué piensa, digamos, de que, porque la gente se está quejando, dice que esto no era necesario aquí? Esas son la gente que no saben, que no ven los peligros, pero yo sí los veo. Yo veo los peligros. Entonces, ¿qué está pasando? Que evitando los peligros son mejores. Y el que no sabe, el que quiere andar como loco, quiere andar a lo ligero, ese es el que no ve los peligros, pero poniendo los reductores, vuelvo y le digo, son mejores todavía, amigos. Intentamos comunicarnos con el secretario de Tránsito, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.
Multiservicios y Mantenimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar SAS. En Confacesar IPS somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Confacesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilados por subsidio. En tu par es vida, es progreso. En tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa, porque en tu par es de todos. En tu par. Un hombre fue asesinado a bala en hecho registrado en el área rural del sector conocido como Piedras Azules Vía Férrea, en el municipio de Bosconia Cesar. La víctima, quien está como NN, fue abordada por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabra alguna le dispararon en el rostro. Los investigadores pudieron verificar que el occiso tenía en la parte superior del cuerpo un mensaje grande en papel que decía: por traidor, y sigue el cóndor, el combo de Díaz Mosquera y todos esos que no quieren copiar. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía se trasladaron al lugar del hecho, haciendo la inspección técnica al cadáver, y lo trasladaron al Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar. Personal de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN lograron la captura de un hombre el cual estaría relacionado con un homicidio ocurrido en días anteriores en el municipio de Chiriguana, Cesar. El 15 de mayo del año en curso se presentó un lamentable suceso donde perdió la vida el señor Eudis Madrid Bastidas en medio de un hurto ocurrido en el barrio Los Laureles en Chiriguana. De inmediato las unidades de modelo de vigilancia y la Seccional de Investigación iniciaron la recolección de elementos materiales y evidencia que permitieran dar con el responsable. Es así que bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación se logró emitir una orden de captura por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego y hurto calificado agravado en contra de Jorge Luis Torres Mesa, quien sería el presunto responsable de estos hechos, la cual se materializó en la calle Octava del barrio El Carmen del municipio de Chiriguaná. El detenido fue dejado a disposición de Fiscalía 22 Seccional del municipio en cuestión. En audiencia pública, un juez con función de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Un hombre fue herido a bala en hecho ocurrido en la calle 21 con calle 18A del sector de Simón Bolívar en Valledupar en horas de la tarde de ayer, según reportaron autoridades. La víctima de este suceso responde al nombre de Javier Guerra Abril, oriundo de San Diego Cesar, de 48 años. Él se encontraba sentado al frente de un taller cuando de repente llegaron dos sujetos en una motocicleta AX100 de color negra. Uno de ellos se bajó y le apuntó. En ese instante ambos forcejearon y el antes mencionado recibió la primera herida en la región del cuello. Luego salió corriendo y el delincuente le dispara nuevamente en la zona lumbar parte derecha, con orificio de entrada y salida, y emprende la huida de inmediato. De manera inmediata, Guerra Abril se trasladó por sus propios medios hacia la Clínica Santa Isabel de Valledupar, donde los médicos de turno manifestaron que se encuentra estable y se dejará en observación. Ante tal situación, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN de la Policía se encuentran llevando a cabo labores de inteligencia con el fin de dar con el paradero de los responsables y así judicializarlos por los delitos de lesiones personales y porte ilegal de arma de fuego o municiones.
Multiservicios y Mantenimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar SAS. Jóvenes campesinos, miembros del Movimiento de Trabajadores Campesinos y Comunidades del Cesar, MTCC, habrían sido detenidos de manera arbitraria en el municipio de Curumaní, previo a las jornadas de paro nacional desarrolladas el 19 de mayo en el territorio. El procedimiento lo realizaron miembros de la Policía Nacional, adscritos a la estación del municipio de Curumaní, Cesar, aproximadamente a las 7 de la mañana de ayer miércoles, según lo reportado por el abogado defensor de los detenidos. Entre los capturados se encuentran los jóvenes campesinos Osneider Vergara, Diego Hernández, Cristian Quintero y Martín Barahona, quienes fueron abordados cuando se desplazaban desde el corregimiento de Santa Isabel hacia el municipio de Curumaní para participar en las manifestaciones. Alrededor de 20 efectivos de la policía los interceptaron en el casco urbano del municipio de Curumaní y al dar a conocer que iban para la marcha plantón, los policiales les indican que quedan detenidos y que deben ser conducidos a la estación de policía sin explicar el motivo de la misma. La detención de los jóvenes se prolongó por alrededor de 4 horas, durante las cuales fueron interrogados sin presencia de su abogado o de algún miembro del Ministerio Público. También fueron fotografiados por miembros de la SIJÍN frente a los carteles de la policía como si fueran un trofeo, sumado a que estuvieron esposados gran parte del tiempo sin informar los motivos de su detención y respetaron sus derechos. Al respecto, el abogado y defensor de derechos humanos, Rommel Durán, acudió a la estación de policía, donde le fue negada la entrevista con los mismos. Por el contrario, fue fotografiado y empadronado por los agentes. El patrullero Franklin Acuña informó en el momento que los jóvenes no estaban capturados, solo fueron conducidos para temas de identificación, resaltando que 2 de los jóvenes eran menores y que al revisar uno de los bolsos encontraron una cauchera y varias máscaras antigases y eso indicaba que venían a realizar actos vandálicos. Elementos que se desconocen su origen y procedencia, lo que indica que se quería hacer un montaje judicial para dar resultados de capturas y judicializaciones. Les hicieron colocar la huella digital en documentos que no les dejaron leer. También les hicieron firmar los mismos documentos, a todos independientemente de que fueran o no menores de edad. Surgen varias preguntas. ¿Por qué estuvieron esposados los jóvenes si era un supuesto procedimiento de verificación de antecedentes? ¿Por qué les tomaron fotografías como si fueran delincuentes cuando el procedimiento no era de judicialización? ¿Por qué los señalan de pertenecer a la insurgencia si el procedimiento era de verificar cédulas? ¿Qué van a hacer con los documentos que le hicieron firmar a los jóvenes y las fotografías que les tomaron? ¿Será que van a terminar en las centrales de inteligencia para posteriormente fabricar un montaje judicial? Durante estos procedimientos irregulares, violatorios de los derechos humanos y del debido proceso, la comunidad campesina del Centro del Cesar, el Movimiento Estudiantil y Aducesar, se desplazó frente a la estación de policía para exigir libertad a los labriegos detenidos arbitrariamente y exigir garantías para la movilización y el respeto a los derechos humanos, realizando un plantón exigiendo que cese la criminalización y el tratamiento de guerra contra la protesta social. Sobre las 11:30 de la mañana y con la marcha frente a la estación de policía, los 4 jóvenes labriegos fueron dejados en libertad. Un hombre murió al sufrir un accidente de tránsito en hecho sucedido en el kilómetro 12, vía San Alberto La Mata, al sur del Cesar. Se trata de Janer Eduardo Ortega Mendoza, de 33 años, natural de Magangué, Bolívar, el cual se movilizaba sobre el mencionado sector, al parecer a pie, cuando fue colisionado por el vehículo, quedando muerto de manera instantánea en el lugar. Algunos transportadores que pasaban por la zona se percataron de lo sucedido y procedieron entonces a realizar llamadas al 123 de la policía, y en cuestión de minutos, patrullas del cuadrante cercano se acercaron
a corroborar dicha información y hacer el previo acordonamiento. Peritos judiciales de la Seccional de Tránsito y Transportes del Cesar arribaron al lugar del hecho con el fin de hacer la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue de medicina legal en el municipio de Aguachica. Avipulet de la Costa, empresa vallenata. Precio y calidad de nuestros productos. Pescadería fresca y al mejor precio. Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones. Frutos del mar. Carnes frías de la mejor calidad. Pollo fresco manaurero. Leche entera y deslactosada. Queso especial. Huevo. Y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708, 574-8405 o a través de www.avipulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I-26, Interior Mercado Nuevo, Valledupar. Avipulet de la Costa. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carro. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. Las fuertes lluvias que ya empiezan a ocasionar estragos obligó al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM a emitir una alerta amarilla en la región Caribe. Barranquilla será una de las ciudades más afectadas con tormentas eléctricas, según el jefe de Servicio de Pronóstico y Alertas del IDEAM, Daniel Useche, quien explicó que se van a presentar condiciones de cielo mayormente cubierto durante la jornada con lloviznas en horas de la mañana, mientras que en la tarde y noche precipitaciones más intensas. Los eventos de lluvias incrementan el riesgo por deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y arroyos en Barranquilla, por lo que la alerta permite que las autoridades desde ya se preparen y tomen las precauciones necesarias para evitar tragedias. Para la zona del Golfo de Urabá y litoral de Córdoba, los pronósticos son de condiciones nubosas con precipitaciones entre moderadas y fuertes, lo mismo que tormentas eléctricas y rachas de viento. La recomendación del IDEAN para esa zona es que las embarcaciones de poco calado deben consultar con las capitanías de puerto antes de zarpar a mar adentro y los habitantes de los municipios costeros estar atentos a las condiciones meteorológicas. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Este viernes 21 de mayo se vence el plazo para que estudiantes del Cesar postulen sus prácticas en el programa Estado Joven,
que brinda la oportunidad de realizar sus prácticas laborales con entidades del Estado. El Departamento Administrativo de la Función Pública invita a los jóvenes del Cesar que se encuentren interesados en realizar su práctica estudiantil en el segundo semestre de 2021 a postularse en el programa Estado Joven, que brinda a los estudiantes la oportunidad de realizar prácticas laborales en entidades estatales con un incentivo económico y cuyo plazo se vence el próximo viernes 21 de mayo de 2021. La convocatoria cuenta con más de 3.400 plazas disponibles para que estudiantes entre los 15 y 28 años de edad que estén cursando programas de formación en los niveles normalista, técnico laboral, técnico profesional, tecnológico, universitario de posgrado o formación profesional integral titulada del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA realicen su práctica laboral en el sector público. Para ser parte de esta iniciativa, los alumnos deben presentar documento de identidad, hoja de vida y carta de postulación emitida por la institución educativa donde cursan estudios, cumplir con el perfil solicitado en la plaza de práctica y no haber sido beneficiario de convocatorias anteriores de este programa. Cada estudiante podrá postularse a una plaza de práctica y cada plaza de práctica recibirá máximo 5 postulaciones. La verificación de los requisitos las hará el Ministerio de Trabajo y lo remitirá a las entidades estatales oferentes para que sea realizado el proceso de selección. Al finalizar la práctica laboral, se expedirá la correspondiente certificación y el tiempo se homologará como experiencia profesional. ¿Dónde postularse? Los estudiantes pueden postularse hasta el próximo viernes 21 de mayo a través del aplicativo Estado Joven. Yo me entero de la convocatoria Estado Joven a mediados del año 2016. Compañera de la carrera de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia me compartió a través de redes sociales la publicación, el aviso de la plaza de práctica para un practicante Estado Joven, sociólogo, en la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo. Avipulet de la Costa, empresa vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708, 574-8405 o a través de www.avipulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I-26, Interior Mercado Nuevo, Valledupar. Avipulet de la Costa. Tropas del Ejército Nacional continúan comprometidas con la población en el marco de la asistencia militar con el fin de proteger la vida de los ciudadanos, así como garantizar el derecho de la población a los servicios esenciales y mantener o restaurar el orden, apoyando a las instituciones del Estado para que puedan ejercer su labor. De esta forma, se han desplegado más de 2.000 hombres en los departamentos de La Guajira y Cesar, quienes están comprometidos para brindar seguridad a cerca de 2 millones de habitantes en esta región. Dentro del marco de las operaciones de apoyo y defensa a la autoridad civil, las tropas del Ejército Nacional se encuentran realizando tareas de asistencia militar, que no es otra cosa que la de prestar apoyo a la Policía Nacional y a las demás instituciones del Estado, a los gobiernos departamentales y municipales, con el propósito de proteger a la población civil, proteger la infraestructura pública y privada, así mismo como garantizar el libre tránsito en las carreteras, el tránsito de bienes y servicios, la libre locomoción de nuestros conciudadanos. Y nos encontramos dispuestos y listos a seguir ayudando en esta tarea de defender la vida, honra y bienes de todos nuestros residentes en Colombia. ¿Estos hombres se encuentran en toda la jurisdicción de la décima brigada? Correcto, en los departamentos de Guajira y Cesar tenemos en este momento más de 21 puestos de control sobre la Ruta del Sol, principales peajes, así como en nuestras dos principales ciudades, Valledupar y Riohacha, y en los cascos urbanos de los municipios. Asimismo, los soldados de la décima brigada se encuentran custodiando 8 peajes, diferentes activos estratégicos, 2 ciudades principales, 34 municipios, 163 corregimientos, 403 kilómetros de frontera y más
más de 1,000 kilómetros de vías principales. De esta forma, el Ejército Nacional continuará atento a la seguridad y tranquilidad de los colombianos en el marco de la asistencia militar en los departamentos de La Guajira y Cesar. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle Tercera, número 1266, barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 2C17, barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi 4 décadas, podríamos decir, que existe el corregimiento de Nuevo Colón. Sí. Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento, el alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. El mejor calzado en Dani Sport. Dani Sport tiene calzado para todos, en todos los estilos y diseños. Dani Sport, calle 18, número 1530, en Codazzi, Cesar. Teléfono 311-400-1084. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, @DaniSport_Codazzi. Recibimos todas las tarjetas. Dani Sport. Que los habitantes de Aguachica gocen del servicio de agua potable con mayor continuidad es el propósito cumplido con la fase 2 de la ampliación y optimización de las redes del acueducto que beneficia a toda la población y que este miércoles fue entregado oficialmente por el gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco al municipio. Bueno, esto significa para nosotros una de las iniciativas más importantes en las que tenemos que trabajar. Aguachica ha venido con este problema desde hace muchísimo tiempo. Y realmente hoy estamos viendo que con estas intervenciones la comunidad ha sentido que la presión ha mejorado, que la continuidad mejora, que el servicio tiene mayor continuidad. Entonces, por ese lado, nos llena de satisfacción saber que las intervenciones que estamos adelantando son exitosas, que es parte del objetivo de esta iniciativa. Y sabemos que el desarrollo se cimienta bajo la prestación de servicios públicos adecuados. Entonces, el agua es vida.
el agua es desarrollo y por eso nos sentimos supremamente complacidos de estar avanzando con esta importante iniciativa. Para que la ponga en funcionamiento mediante su empresa de servicios públicos, la fase 2 de este proyecto hace parte de la revolución del agua iniciada por Monsalvo Géneco en todo el Cesar para cerrar brechas sociales que separan las zonas rurales de las urbanas. Para inaugurar estas fases, el gobernador Monsalvo se reunió en el auditorio de la Cámara de Comercio de Aguachica con líderes comunitarios ante quienes expuso la funcionalidad de este proyecto. Al respecto, afirmó que este es un compromiso que tenemos con el municipio. Queremos reiterar nuestro compromiso de materializar estas iniciativas. Tenemos toda la disposición de avanzar en la tercera y cuarta fase para pasar de 300 a 600 litros por segundo. También necesitamos unos tanques para regular el líquido en horas pico. Tras la reunión con los líderes del municipio, Monsalvo Géneco visitó algunos sectores para confirmar la presencia del líquido vital en los hogares. Con este proyecto se instalaron 6 kilómetros de tubería en diámetros de 16 y 20 pulgadas en material PVC, logrando aumentar la capacidad de transporte del líquido al optimizar las redes de conducción, cuya función es llevar el agua desde la planta de tratamiento de agua potable, ubicada en zona rural del municipio, hasta las redes de distribución situadas en el casco urbano, empalmándose a la fase 1 que permitió conducir el agua a cada uno de los 11 sectores hidráulicos en los cuales quedó dividido el sistema de acueducto y así garantizar una adecuada continuidad del servicio. Desde ya el gobierno del Cesar gestiona la tercera fase de este proyecto que consiste en la construcción de un tanque de almacenamiento de 8.000 metros cúbicos que permitirán seguir mejorando la continuidad del servicio. Claro que sí, tenemos que seguir avanzando en otras fases de este proyecto. Todavía nos hace falta un lecho por recorrer y en eso estamos trabajando. Lo que tenemos que también recordar es que nuestra gente dejó de comprar agua gracias a esta intervención que se hizo y eso es una economía para el bolsillo de, de las familias aguachiquenses, y entonces por ese lado creo que tenemos un avance bien, bien importante, y bueno, vamos a poner cuanto antes la ejecución de la tercera fase en marcha, para que con esa tercera fase sigamos perfeccionando y optimizando el sistema de acueducto del municipio. En esta administración pues se ha ayudado mucho esa parte del agua, creo que antes teníamos el fluido del agua hace un mes o más de un mes, ahora pues en este sector está llegando más reciente, y bueno, pues ya con eso pues nos facilita mucho el todo lo que hacemos con el agua, ¿no? Pues ya no nos acumula tanto la ropa, el aseo se hace más pronto, bueno, en fin, todas esas cositas ha mejorado mucho. ¿Qué mensaje le daría usted al señor gobernador hoy, teniendo en cuenta que bueno, la inversión total la ha venido haciendo la gobernación del Cesar? Bueno, yo creo que los proyectos que tengan bienestar al municipio deben seguir, pues, lógicamente, culminándose, ¿no? Porque a veces, pues, lógicamente se inician y a veces se pueden dejar. Y lo que creo es que se debe culminar los proyectos porque eso trae fiabilidad, trae creencia para que la gente pueda creer en los gobiernos y que, bueno, que las inversiones que se hagan, pues, van a traer bienestar al municipio, a donde se está distribuyendo ese proyecto, ¿no? Entonces que ojalá así se termine y no solamente se quede en una fase, en dos fases, sino que se termine el proyecto para el beneficio de todos. Muchísimas gracias. Ah, bueno, mami. Okay. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.